tardes, ¿cómo están? Creo que no les he grabado vlog en toda la semana. No, no les he grabado nada. Pero hoy les quiero grabar. Vamos a dejarlo para el récord. Vamos a llevar a Kiara su primera práctica. Está atrás. Mira, Baby, Jorge. Y ya está, casi no se ve. Vamos a llevar a Kiara su primera práctica de tenis. Así es. Vamos a ver cómo le va. Ojalá que le guste. Es la primera vez. A ver qué tal. Así que me las voy a llevar. Estamos aquí. ¿Estás emocionada? Uh-huh. ¿Tienes nervios? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo crees que te va a ir? Bien. Bien. Estamos en la cancha aquí. Es la primera vez que va a venir Kiara a jugar. Hola, hola, ¿cómo están? No les he grabado en toda la semana. Nada más les grabé, creo que el miércoles cuando llevé a Kiara al tenis. Un poquito. Y eso nada más pude grabar cuando llegamos, ya no le grabé nada. Pero hoy tiene clase otra vez, hoy tiene entrenamiento otra vez, a ver si les grabo. Bueno, las saludo. ¿Cómo están? Formalmente, ahora sí. ¿Cómo están, chicas y chicos? Gracias por estar aquí. Gracias por haberle dado clic a otro video. Yo les cuento que estoy bien cansada. No, no cansada. Estoy como muy... como dolorida de mi cuerpo. Como muy tensa. No sé si me explique. Muy apretada, yo diría. Así es como le digo a mi entrenadora que me siento bien apretada, chicas. No he tenido tiempo de hacer ejercicio como yo quisiera. Como les dije en el último vlog, tengo ya todo listo allá afuera, pero no he podido hacer ejercicio suficiente. Me voy a hacer un café porque lo necesito. Este tiene proteína, entonces pues que sirva de algo, ¿verdad? Rápidamente, déjenlas, pongo por aquí. Yo sé que no va a ser el ángulo más bonito, pero bueno, necesito prepararme mi café porque la verdad es que si lo necesito va a ser un día largo. Ahorita ya es la 1:30 y ya es la 1:30, chicas, y bueno, pues ya me di una manita de gato, ya me bañé. Más bien, me di una manita de gato porque no he terminado. Por eso me voy a hacer mi café para poderme arreglar. La bebé se está durmiendo ahorita, está dormida. Esperen. Aquí está, le pongo un poquito de agua caliente para que se disuelva porque es polvo. Este es de moca. Este es moca. Tiene proteína. Y pues obviamente que te da energía también. Entonces le pongo un poquito de agua caliente para que se disuelva. Y no queden los grumitos porque no me gustan las bebidas con grumos. Fácil. Aún le quedaron un poquito de grumos, pero se le va a ir haciendo ahorita con el agua y con el hielo. Ok, vámonos, chicas. Les decía que la bebé está dormida,
yo ya tengo la casa limpia, bueno, lo más limpia posible, ¿verdad? Porque pues, que sí, ya hice mi comida, chicas. Aquí está la comida, ese caldo de pollo. Es que me salió bastante. Pero está bien porque ya le estoy dando comida a la bebé. Claro que no le voy a dar comida entera, ¿verdad? Pero se la muelo. Entonces de ahí le voy a dar una probadita esta vez a ver qué tal. Ay, está dormida. Bueno, chicas, me voy a quitar esta cara de pocos amigos que tengo y ahorita regreso. Ok, ya cambió la cara, chicas. Ahora sí, ya me veo muchísimo mejor. Pues creo que me pasé el blush de este lado. Les quiero mostrar, acaba de llegar un paquete de Amazon. Compré unas cosas extras de Navidad y encontré otras cosas en arroz. Entonces ya no me dio obviamente tiempo de ponérselas en el video de compras, pero aquí se las voy a mostrar rápidamente para que vean. Esto es lo que llegó de Amazon. Miren, estuve comprando unas fundas para mis cojines. Son en color verde. Ahorita las saco para que las vean. Esto parece como si fuera como de material como de suéter más o menos. Compré estas botitas que son para colgar. Son cuatro. Me gustaron. Ahorita las voy a abrir y se las voy a mostrar. Y compré estas otras fundas que eran cuatro por creo que $20, chicas. Están bien baratas. Ahorita saco todo esto para que lo vean. Estos los conseguí en la Rosca, como les digo, sí, $5.99, miren, estos cascabeles, también grandotes. Conseguí estas esferas que son de negras y son como de acabado de pizarrón, chalk, que le dicen, y traen hasta los gises para poderles escribir ahí. Bueno, aquí son unas cosas de las niñas, esto no es mío, esto es de Kelly. Conseguí estas esferas de madera, chicas. Están bien bonitas, vean. Y solamente me costaron $3.99. Pero estas me gustaron mucho. Aquí hay otras iguales que son también de madera. Vean, están bien bonitas. Tienen unos angelitos. Unas pinas. ¿Cómo se llaman? Piñas estas. Unas estrellas. Guantes. Varias cosas. Y estuve consiguiendo, chicas, estos containers que son para el café y el azúcar. Me gustaron. Me gusta el pajarito, pero pues realmente no lo voy a usar de este lado. Los voy a estar utilizando más como de este lado. Así. Y aquí está otro, uno más chiquito. Estos dos así. Y estos me costaron $4.99 y $5.99. Me los voy a llevar para acá porque son en la cocina. Y sí, chicas, ya lo demás, pues, este es un vestido para la bebé. Y lo otro es un traje de baño para Kaylee. Estos me gustaron mucho, chicas, pero creo que los voy a pintar. Aún no estoy segura. Voy a ver. A lo mejor los pinto. Si voy a abrir esto rápidamente, déjenlas, pongo por aquí. Okay, estas son las fundas. Vienen súper bien empacadas, me encanta. La marca es esta. Son verdes como con gris, chicas. Y bueno, aquí viene un papelito. Voy a enseñar la primera. Están hermosas. Creo que me gustaron más estas, la verdad. Mira, aquí está. Esta es la primera. Tiene unos como venados y pareciera como si fuera un paisaje de, con la nieve y la noche. No sé, está hermosa la funda. Vean, esto está bordado, lo que son los venaditos vienen bordados.
Creo que voy a utilizar estas, me gustaron más. No estaba segura si me iban a gustar más estas o las verdes nada más, pero bueno, voy a ver. A lo mejor termino utilizándolas todas. Esta chicas, es un pino de Navidad, vean, está bien bonito. Y todos los adornos son bordados. Vienen bordados. El material es bien suavecito. Ya tengo unas fundas, las fundas grises que tiene mi sillón son de este material. Entonces, vean. Y viene con una canción o como con una, con letras, no sé. Está muy bonita. Las cuatro fundas son diferentes. Es lo único que como que no me gustó mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Venía esta otra con los duendes, chicas. Yo no voy a utilizar duendes, entonces a lo mejor esta funda no la utilizo, pero me gusta porque es gris y tiene verde. Entonces no estoy segura, voy a ver. Pero está bien bonita. Igual todos los duendecitos son bordados. Vean, ahí se van a ver. Todos los detalles son bordados. Entonces, y están bien suavecitas, chicas, bien suavecitas. Y por último, esta otra que es verde. Verde con puros, ¿cómo se llaman estos? Snowflakes, copos de nieve. Está bien bonita. Okay. Ahora déjenles muestro. Vienen llegando aquí ahorita. Estas son las botitas que compré. Son como las que cuelgas para la chimenea, pero obvio que nosotros no tenemos chimenea. Así que, vean. Los calcetines están bonitos, ¿verdad? Pero solo venían cuatro, entonces tengo que conseguir otro o tal vez poner dos diferentes de los que ya tengo y los demás para las niñas. Pero están bien bonitos y los cuatro son iguales, así como de ese material. Y estaban económicos, creo que 4 por $29, porque estos los vi en Target y estaban bien caros, chicas. Ok, ahora las últimas fundas. Vamos a ver. Hola, mi amor. Hola. Aquí están estas fundas. ¿No tienes todo? Oh, that's good. Estas son igual verdes, chicas. El verde es un poquito diferente, pero no es mucha la diferencia. Pero sí pueden ver, son como de suéter tejido. Entonces sí, me gusta porque creo que sí se las voy a poner a mi sillón y voy a utilizar otras de esas que están más con diseños. Así es, chicas. Voy a ver si encuentro los links, se los pongo en la caja de descripción o los voy a agregar a mi tienda de Amazon. Ya saben que tengo ahí abajo el link a mi tienda de Amazon donde generalmente pongo las cosas que compro, por si a alguien le interesa, pues para que vayan y los chequen antes de que antes de que se termine. Así es, chicas. Bueno, ya llegó Kiarita. Voy a ir a recoger a Kaylee. Wow, tienen muchos diseños en esta línea, chicas. Ok, y aquí está su Instagram y en su Facebook y eso, no sé si lo van a poder ver. La marca se llama Fantoscope. Voy a ir a checarlos en sus páginas a ver qué tal están, porque sí se ve que tienen varios varios cojines de varios diseños, obviamente para la temporada de Navidad ahorita y para otras también. Ok. Bueno, voy a despertar a la bebé porque tenemos que ir a recoger a Kaylee a la escuela. Y ya es tarde. Son 2:30, chicas. Así que en un ratito más las veo. Mira la bebé. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Wakey, wakey, baby. ¡Ay, mami! ¡Hola! ¡Buenos días, princesa! ¿Cómo estás, amor?
Buenos días, princesa. ¿Cómo estás? Good morning. Wakey, wakey. Ay, caramba. ¿Qué tal estuvo tu nap? Ay, preciosa. ¿Tu borreguita? ¿Dónde está la borrega? ¿Dónde está la bodega? ¿Dónde está Lami? ¿Dónde está tu Lami? Diles buenos días, muchachas. Vamos a sacarte, mi amor, para irnos por Kaylee, ¿ok? ¿Ok? Oh, provecho. Diles hola, hola, buenos días. Ya me desperté. Uy, qué cosa tan hermosa. ¿Quién es la bebé que está ahí? ¿Quién es? En la cámara. ¿Quién es? ¿Es Baby Kareli? ¿Sí? Vámonos. Vámonos. ¿Quién está aquí? Hello. ¿Quién es? Hello. Ten, agárramela tantito, ¿sí? Ups. Eso. Ay, ay, ay. Ay, mis amores. Camínale para allá, que se ve oscuro. Ahora sí. ¿Dónde están corazones? ¿Dónde está el corazón, hermoso? Mira las gemelas ahí. Así estaba Kiara, igualita que esta niña, nada más que sin pelo. Así, peloncita. Y esta chiquita está bien peluda. Vámonos a traer a Kaylee. ¡Vámonos! Sí, vámonos a la calle, princesa. Ya regresamos de la práctica, chicas. ¿Cómo te fue, Kiara? Bien. Bien, segundo día. ¿Le gustó? Vamos a comer ahorita porque después a correr otra vez, chicas. Tengo que llevar a Kaylee que tiene una actividad en la escuela y está en taekwondo. Entonces, hasta Kaylee. Así es esto, andar corriendo para todos lados, siempre ando bien ocupada, si no es con unas, con otras. Pero bueno, no. Esto nos tocó, ¿verdad? Ya llegó Jorge, se está bañando, entonces ahorita vamos a comer y yo creo que ya entre los dos vamos a dejar a los niños a sus actividades. Comer, me estoy muriendo de hambre, chicas. Bueno, ya se despertó la bebé. Aquí la tengo, la bebé. ¿Dónde está la bebé? Aquí despierta, ¿verdad? Ay, es que acabamos de comer nosotros también. Y Jorge ya supo dejar a las niñas, pero pues como esta estaba dormida, yo me quedé aquí. Y ahorita lo que estoy haciendo es que le estoy separando un poco de zanahorias y de calabacitas con el arroz y el caldo para dárselas. Nada más que está bien caliente porque lo puse a hervir y ahorita pues sí está bien caliente. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a... Se lo voy a moler un poco. Es que parece que estoy pescando. Estoy pescando aquí la comida. Para poderle dar de comer. Esta va a ser la primera vez que le voy a dar caldito de pollo así. Ya le he dado verduritas, ya le he dado zanahorias. No es muy fanática de las zanahorias. Ya le he dado también chícharos, pero tampoco le gustaron mucho. Ahorita es la primera vez que le voy a dar calabacitas, entonces se las voy a dar con el caldito de pollo y el arroz. A ver qué tal.
Lo que sí le encantan son las peras, las manzanas y le encanta el plátano. El plátano es su favorito. Se come un plátano entero casi. Ya tiene 6 meses casi. Entonces, ya la nena come mucho, ¿verdad? ¿Quién es esta nena comelona? ¿Quién es esta nena comelona? Uy, no quiere que la toque. Está enojada. Miren, chicas. Tengo el sistema de Nutribullet de Baby. Uy. Es que está todo enredado. Y aquí tengo ya la comidita. Todo esto es lo que le voy a dar. Nada más que por aquí fueron unos garbanzos. Estos se los voy a sacar. Asegurarme que no los lleve porque pues no creo que le hagan daño, pero de todas maneras, ¿verdad? Aquí está. ¿Estás listo para comer, mi amor? Sí, ahorita, mi vida. Deja que se enfríe un poco porque, híjoles, está bien caliente. Este viene con estos vasitos donde le puedes echar la comida. Entonces aquí le voy a echar un poco y le voy a poner un poco en su platito ahorita. Ya está pidiendo. De hecho le voy a echar menos para que lo pruebe primero. ¿Y estás listo para comer? Sí, mi vida, mira, aquí está tu comidita, te la voy a dar. Espérame. Oh, come on. Ahí está, chiquilla. No es muy buena para las cosas savory. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Ay, no puede ser.
¿No te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? A ver, vamos a hacer el último intento, pues. ¿No? ¿No? ¿No te gustó? Ay, enana, eres bien traviesa. ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no te gustó?